recuerdo como éramos de niños, salvajes y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra con la ilusión despierta y el corazón movido. Yo recuerdo, despeño la memoria, me empino y me despeino, pero duermo tranquilo. Todavía soy un descamisado, cumplido y convocado por un sol siempre olivo. Hola, Siri. ¿No te empataste ni con un casquillo bala? Si llegó la orden de replegarnos por escuadra. Imagínense que era una compañía reforzada. ¿Qué podía hacer? Nada. Lo que usted siempre cuenta, compay. Eso mismo, lo que tú dices. Enfrentarse al enemigo atrincherado. Eso es cosa de película, de libro, compadre. Lauriano, han publicado fotos de la sierra. Sí, las que les conviene a ellos. Volvieron a decretar la libertad de prensa. ¡Lauriano! Hostia, Panchito, ¿por qué gritas? ¡Lauriano! ¡Lauriano! ¿Qué pasa? Estos que están aquí, estos no son tus hijos. Fíjate bien. Estos dos peluditos que están aquí no son Rolly y Darío. Mira. Sí, Panchito, sí. Panchito, esos son mis hijos. Ese es Rolly y Darío en la sierra. Son mis hijos, Panchito. Panchito, son mis hijos. Es que no pueden ser otros. Son ellos. Ellos mismos son. Déjame ver a mí, que yo los conozco bien a los dos. Suelta, Viaya. Quien mejor los conoce soy yo. Si se lo tomaron en serio, ¿quién lo iba a decir, cara? ¿No les da pena? ¿Pena? ¿De qué? Alguien tenía que quedarse en Consagración para ayudar a Lauriano. ¿Ayudar a qué? Mira, si tú eres el que los vigilaba para llevarle los chismes a la madre. Mira, eso fue una contratica que perdiste con los Alonso. Si dijera, yo estaba enterado. Lo que yo soy un hombre discreto. Mira, en mí se confía en este pueblo. En un ladrón de gallinas y tendederas. Eso es. Eso fueron errores de mi vida pasada. No, pero si lo único que faltaba es que dijera que él es el hombre de confianza de Valentín el Boticario. Corta el asunto ese. Lauriano. No puedo ahora, Vicario. Después hablamos. ¿Lo fuiste? Vayan para su casa, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Lo viste? Todo el mundo está comprando la revista en el pueblo. Ay, Picayo. Yo tengo tanto miedo de que Cirito allá en la capital vea esa foto y... Bueno, pero ¿no dices tú que tu hermana lo tiene en un puño? Mi hermana y mi cuñado son otros que... Ellos dicen que el gobierno se tiene que caer de todas formas. Bueno, si quieres yo te puedo llevar a verlo. Eso es un pretexto, Pigayo. No, es un ofrecimiento de caballero. Ahora,
el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Vas, lo ves, y bueno, pues, si quieres, damos una vueltecita por la capital. A hacer allá lo que no podemos hacer aquí. Hay sacrificios que los hijos nunca nos agradecen. Y el colmo es que no aceptan la solución electoral. Bueno, mire usted la respuesta. Atacaron el puesto militar del aserradero. La cosa está cada día más fea, senador. Si la jefatura del ejército no toma medidas... Olvídese usted de las medidas que tome la jefatura en la sierra y ponga su cabeza aquí en el pueblo, capitán. El más peligroso es el boticario y no asoma la cabeza por la capitanía. Adelante. Permiso. ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Qué pasó? Disculpe, senador, pero es que había tremendo revuelo en el pueblo. ¿Revuelo? ¿Qué revuelo? ¿Ya llegaron las revistas? Todo Consagración las está comprando. Los Alonso. ¿Y quién es otro? La representación de Consagración en esos bandoleros. Caballero, pero ¿por qué rayos habrán decretado el levantamiento de la censura? Bueno, si usted quiere, yo mando a recoger toda la revista. ¿Usted está loco? A estas alturas, eso es echarle leña al fuego. Lo que tenemos que hacer es demostrar que por ese par de mequetrefes anden 20 hombres nuestros armados en el pueblo. Ya toda la gente está lista, senador. Todos los hombres que están en los bares de Consagración sin hacer nada, igual que los que salieron del Vivar y de la prisión de la provincia, están esperando por las armas. Usted bien sabe que el presidente nos ha dado bandera abierta a un grupo de senadores. ¡Ármenlos! Pero es que no son alistados. ¡Acabe de darle las armas, capitán! Que anden por todo el municipio armados hasta los dientes. Que me busquen al Valentín ese y me lo saquen de abajo de la tierra. Que se planten en la puerta de la casa de los Alonso. Mira cómo andan. Están en un frente de guerra, Beatriz. ¿Cómo quieres que anden? Bien vestidos. Con lápices, con libreta, como debe ser. Su situación es otra. Lo importante es que están vivos, flacos y todo, pero vivos. Y hasta felices. Pero jugándose la vida. Eso fue lo que propició usted, señora. Ahora, ¿qué remedio? Déjelos vivir. Y usted piense mejor. Mira cómo andan mis hijos. A ellos nunca les faltó nada. Sí, Beatriz. Sí, le faltó. Le faltó independencia. Así son ustedes los criollos. Prefirieron el riesgo de la guerra antes que dejarse atrapar por la policía. Así son. Ya no lo podemos cambiar. Que es una avioneta que ametralla a los caseríos, los firmes y los cargas de monte. Esa es la hora de empezar a correr. Su misión es ubicarnos a ustedes y a nosotros. Siempre se mantienen a buena altura, evitando nuestros fusiles. Después vienen los B-26 y los F-47. Eso mismo. Eso no lo vemos. ¿Y Jim, para qué yo te traje aquí? ¿Para qué va a ser? ¿Para cargar? Estos están en el aire de 2 a 3 horas. Y atacan en dúos y en cuarteto, que después se relevan por oleadas. ¿Eres observador? ¡Chismoso! Lo... A ti te gusta esto, ¿eh? ¿De dónde tú eres?
de consagración. No, ahí todavía la gente se acuerda de mí. ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí en la sierra? ¿Yo? 8 meses. Yo soy un rebelde. Usted no es de los que estudió en la academia. Y hay que estudiar mucho para ser caquito. ¡Cállate, Ñiquín! ¿Que no te das cuenta que es un oficial de academia? A ti te gusta lo militar, ¿verdad? ¿Tú estudiabas? ¿Bachillerato? Sí, yo presenté exámenes para entrar en una academia militar. Usted ve, compay. Por eso la gente anda diciendo que usted es un pichón de casquito. Bien, muchacho. No hay que preocuparse por la bomba, ¿eh? Yo puedo desactivarla aquí. Teniente. Diga, teniente. Lo solicitan en la jefatura. ¿No escribió usted una carta? Pues para eso lo quieren. Con permiso, teniente. Tú, incorpórate a la escuadra de los reclutas. Te vas para la mina. Celso, pero me está dejando sin gente para yo... Es que los dos solos no podemos, Celso. Pues van a tener que poder. Lleven la bomba hasta la armería. Y tú, Rolly, recoge que te incorpora a la escuadra. Salimos. ¿Para dónde? Oye, ¿de cuándo acá se hacen tantas preguntas en la tropa? ¿A qué se debe su urgencia, Mónica? Me dijo mi señora que estaba usted muy nerviosa. ¿Acaso está relacionado con el reportaje que publicó su revista? Tengo entendido que el teniente coronel Cereijo... No, coronel. Es un asunto de otra índole. Aunque desgraciadamente aquí todo está relacionado. Coronel, a mí me apena muchísimo tener que venir a molestarlo, pero... Sin rodeos, Mónica. Somos amigos. ¿Algún problema familiar? Siéntese, por favor. Tranquilícese. ¿Grave? ¿Está detenido? ¿Dónde? La tiene en el CIN. Fue detenida cuando entraba a la casa de una amiga. Es que la casa estaba chequeada. ¿Y tiene antecedentes? Ella ha sido detenida en varias manifestaciones. ¿Solo en manifestaciones? Quiero la verdad, Mónica. La verdad. Pertenece al grupo de mujeres de la resistencia. ¿Nada más? Que yo sepa. Usted no sabe nada. Coronel, usted me puede ayudar. Las garantías ya se han restablecido. En los calabozos del CIN no hay garantía para nadie, Mónica, ni siquiera para los militares. Es cierto que las garantías ciudadanas se han restablecido, pero... ¿Pero qué puede usted hacer por ella, coronel? Ella es como si fuera mi hermana. La familia de ella está en condiciones de sacarla del país. Hay mucho malestar en las esferas gubernamentales. Esa derrota en la sierra obliga a los mandos a endurecer más, mucho más, sus posiciones en las ciudades. Realmente no la puedo ayudar, Mónica. Coronel, su vida. Que no se excedan, por favor, es una mujer. Es una opositora, Mónica. En el CIN no se piensa de otra forma. Coronel, ¿podemos los familiares confiar en usted? En mí pueden confiar. Lo difícil es confiar en los jefes del Servicio de Inteligencia Militar. Es el juego preferido del jefe del ejército. Me lo envió para que tuviéramos el honor de ser de los primeros en brindar por su nuevo ascenso. Gracias, general. Sube usted como la espuma, Peñate. Cuando esto termine... Va... Es ahora cuando realmente comienza, teniente coronel.
¿Se aprobaron mis recomendaciones, general? Se están analizando todavía. He introducido algunas modificaciones. Académicas. Recuerde que esto es una guerra irregular. Los academicismos son para usted, el coronel Robledo. Simplemente he introducido un batallón de tanques ligeros para operar en el escalón de asalto. ¿Serían un apoyo para los 6 batallones que operarían en la zona norte? O un estorbo. No iría mucho más allá de las estribaciones de Rincón Cantiles. Y necesitamos llegar hasta los mismos firmes. ¿Va a estar muchos días con su familia? Salgo inmediatamente que usted lo disponga. Hemos recibido información de la zona. Atacaron el cuartel de Central Portela. Afortunadamente habíamos enviado una compañía de refuerzo, la cual después fue emboscada en el camino del Central al poblado del Portón. ¿Bajas? Numerosas, pero no de sus hombres. Disfrute estos días con su familia. Una vez que estén los planes operativos... La ofensiva de verano. La ofensiva de verano. Deberá usted incorporarse al campamento de Tres Pasos. Brindemos por la victoria. Salud, salud, salud. Romelio. ¿Tú eres Romelio Santos? El mesmitico, señor Araujo. Y esta es la escopeta que le pedí prestada para mejor asunto. Y ya están aquí. Pegaditos a San Fernando. Al portón. Y tú eres el que me vas a llevar ante tu jefe. Somos hermanos. No tenemos por qué andar fajados como perros y gatos. Los propietarios, los colonos, los comerciantes siempre queremos lo mejor para la zona donde están establecidos nuestros negocios. A mucha gente que he ayudado yo personalmente. Claro, dentro de los márgenes que establece la ley. Vamos, monte. Arriba. Suba buscando el alto de Figueroa. No sabe usted, comandante, a cuántas personas yo, personalmente con mi dinero, he ayudado en esta comarca. Si hace falta dinero para una medicina, ahí está Araujo. Si hace falta pagar un médico, ahí está Armando Araujo. Si hay que bajar un enfermo, si hace falta un préstamo para un negocio, o si se presenta un viaje de urgencia, ahí siempre está Armando Araujo y con su cartera lista. Incluso, ahora mismo... Con las gestiones de paz y concordia entre ustedes y el gobierno. Señor Araujo, sabemos todos sus esfuerzos por solucionar un asunto que ya no tiene remedio. ¿Hace falta algún aporte monetario? No, no, Araujo, no. Así no son las cosas. Entonces, ¿para qué me mandaron a venir? Si se puede saber. Para lo de siempre, Araujo. Pero ya el Tribunal Supremo... Otras son las leyes aquí. En nuestro territorio. Bien. Hablemos, pues, de las leyes suyas, comandante. Yo soy un hombre discreto. El ejército no tiene por qué enterarse absolutamente de nada. Ese es su asunto. Usted no es el único comerciante o colono que hemos mandado a buscar. Bueno. Soy todo oídos. Retírese. ¿Y ahora? ¿Qué le decimos al teniente coronel? ¿Cómo fue que se dejó coger ese hombre? Se camina por la cuerda floja hasta que un día te cae. Yo no sé cuándo vamos a terminar de salir de todo esto.
este. Me aseguró que podía llevarnos a la jefatura. Hombre clave para todo lo que teníamos que hacer. Yo más para allá de Rincón Cantiles no me atrevo, teniente. Aquí no hay nada seguro después del asalto al Acerrío. Ah, para allá, va. Allá arriba. ¿Qué tenemos? Después de ese monte está el cafetal de los Altos de Figueroa. ¿Vamos a patrullar para allá? Yo estoy en condiciones. No sé, el señor Araújo. ¿Pretenden ustedes que mi compañía entregue sus tierras a los aparceros? Ellos lo que pagan es una... ¿Poco paga usted a su compañía, Araújo? Vea usted. Esas son tierras en litigio donde se han asentado cantidad de familias. Lo mismo sucede en las minas. Son propiedades en litigio en las cuales nuestra compañía no puede pagar el 30% que ustedes piensan solicitar. ¿Por qué no paga usted, señora Figueroa, ya que tiene tanto interés en ser propietaria de esas minas? Bueno, los negocios es usted, Araújo. Pasa a mi familia la deuda de una mina que ha enriquecido a la suya. ¿Usted asegura que va a ganar el litigio? Muchos son los ojos que están sobre esa mina. Desde que es público que esas tierras están llenas de cobalto. Quítese la careta, Armando Araújo. Usted ya está en tratos con gente del gobierno para vender nuestra mina a una compañía extranjera antes del resultado del juicio. Eso es una confusión. La gestión es... Señora Araújo. A usted le corresponde pagar el 30% de impuestos sobre sus beneficios del azúcar. Y debe cesar la tala de monte. Señora Figueroa, a usted le corresponde pagar impuestos sobre el café. Con gusto lo hago. Pero la mina... Sobre la mina. La decisión es que hasta que termine la guerra, su administración pasará a nuestra columna. Pero hay que ponerla en explotación, comandante. Ya hay compromisos. Hay compromisos más importantes que el manganeso, el cobalto o el níquel. Creo que ya no hay nada más que decir. Todo sea por la paz nacional, comandante. Señora. ¿Eh? ¿Tú crees que le avisa al ejército? Este. Este es de los que siempre va a favor de donde sopla el viento. Uh-huh. ¿De dónde viene usted, Araújo? Del Alto de los Figueroa. ¿Sin novedad por ahí arriba? Como siempre. Todo normal. ¿Nadie lo importunó por ahí arriba? No llegué hasta el aserradero. Fui a hablar de negocios con la señora Figueroa. ¿Algún problema, teniente? Se estaba patrullando la zona. ¿Sabe usted que mataron al cartero? Era gente nuestra. Y no muy lejos de aquí. Le apretamos las clavijas a los guajiros de la zona. Y dicen que ya esos desmadrados se están asomando por los caminos.